En este vídeo os traemos 6 tabacos de pipa que nos encantan. Eso es, papá. Vamos a hablar de 6 tabacos de pipa que nos han acompañado en momentos muy, muy agradables, que, de los que guardamos buenos recuerdos. Os vamos a hablar de los precios del tabaco, de las historias que lo rodean. Vamos a hacer 3 y 3. Así que, si quieres, empezamos con tu primero: Original Navy Cat. El Capstan Flake Tabaco. Ahí lo tenemos. Bueno, papá, ¿qué nos cuentas de tu primer tabaco? Bueno, pues este es un tabaco que nos sorprendió muchísimo porque eh, me acuerdo a amigos fumadores que les gustaba mucho los tabacos del ataque, a los tabacos ingleses, y les sorprendía y les encantaba mucho este tipo de tabaco. Hasta que un día lo probamos. Me acuerdo en una de esas fumadas con nuestro amigo Modesto y Miquel, ya cansados a última hora de la noche, abrimos esta lata. Y fue una sorpresa porque son tabacos virginias, super maduros, súper sabrosos, realmente golosos. Fue una experiencia increíble. Y bueno, el, el, el miedo del, del fleck, pues al final el fleck eh, aporta cada lámina, sería para una pipa y es muy fácil. Ya os iremos explicando aquí cómo se hace, los que todavía no lo sabéis, cómo se desmenuza esa, esa tablita de fleck. Pero realmente el tabaco es sorprendente, así que no le tengáis miedo al flake porque merece la pena disfrutar este tabaco. Y que... el precio son 8,50 euros, o sea que es un precio bastante razonable para cómo se está poniendo este, el mundo del tabaco de pipa. Eso, eso os mostramos por aquí, el capstan azul, 8,50 euros. Y la verdad que es una experiencia muy agradable y al ser flake, la verdad que, que gustó mucho. Hay que animarse, hay que animarse. Bueno, Quique, cuéntanos tu siguiente tabaco. Vale. Eh, mi siguiente tabaco voy a coger este que me encanta: la lata del Davidoff, el Davidoff Flake Medallions que tenemos aquí. Creo que lo probé contigo en la pandemia cuando estábamos encerrados en casa y hacíamos video con, bueno, videollamadas por Zoom y luego lo subíamos a YouTube. Y me, me transmitió este tabaco que también. Al igual que el Flake, pues este viene en medallones, que parecen, suele decir que ¿no? Los lonchas de chorizo. Lonchas de chorizo, sí. Eh, pues sí, viene en un círculo así y pues también pues para una pipa, bueno, que a veces igual se necesita un poco más, depende de la capacidad. Bueno, la cosa es que transmite sabores de tierra, sabores de, de mimbre mojado, de, de lluvia en el monte y me recuerda mucho a mi pueblo pues cuando andaba de pequeño por las peñas, por, lo, por el monte, por detrás, y había llovido, y pues la caña, ¿no? De, de, las, de las construcciones así, que están medio derruidas por el monte, y tú, pues esa sensación de humedad también, ¿no? Sí, sí De sí. humedad, de la roca caliente del verano, pues Qué bueno. Me recuerda mucho a eso y yo creo que por eso es uno de mis tacos favoritos que bueno, este caso no está con los favoritos en sí, pero me gusta mucho por eso. Eh, no es nada, eh, o sea, es, es muy natural, muy natural, es de mucha calidad habitual. Bueno, lleva perique, lleva perique, que a mí también me gusta mucho, ¿eh? Me lleva gusta, perique, encanta, está, está muy rico y no es, no es ningún aromático ni aromatizado, ¿Y el... es bastante neutral, o sea, es un sabor, pues eso, natural, lo que, te he dicho, natural. Pues, que si tierra, que si mimbre, tal. Se disfruta mucho. ¿Tú ¿Y el, qué ¿y el precio, Kiki, el precio? El precio de este lo tenemos por aquí, 16,30, eh, 16, eh, ojo. Sí, estamos, me suena cuando lo uh, fumamos ha aquella primera vez, valía 13 y pico, ¿te acuerdas? Fíjate, fíjate. <laughs> Cómo han subiendo las cosas, pero bueno, es, es la realidad, es el... bueno ya sabes. Pues La vida, ha pasado una gran pandemia, ha habido mil cosas que han sucedido, hay marcas que... lo que sea, por cualquier razón las cosas van subiendo y eh, solo hay que pensar, eh, la gente que te dice, yo hace 40 años me compré esa casa por, por 5.000 euros, por un millón de pesetas, ¿vale? Pero igual un coche te costaba 100 dólares. No me fastidies, quiero decir, que pues las cosas van subiendo. Algo así, algo así. Vamos a seguir con el siguiente, que para mí también me gusta muchísimo, el de Samuel Gawith Full Virginia, pues bueno, es un, bueno, como dice la palabra, es un Virginia natural espectacular se nota la calidad y la categoría de este tabaco, que estamos hablando ya de 22,80 euros. Es que... Eh, que si los aranceles, que si Inglaterra, que si tal... Que si las que la Brexit. Que si, que si... Bueno, exacto. Que si Brexit, con Brexit y, y de todo, ¿no? Y bueno, pero es un tabaco que también viene en fleck. Curiosamente, estamos aquí sí. últimamente con todos los Flakes, Pero es un tabaco muy, muy goloso. Es un tabaco muy rico, muy redondo, muy, muy increíble. Me acuerdo que lo fumamos tú y yo en algún vídeo la primera vez que Bueno, yo lo había fumado hace tiempo, antes, que esta, antes de, de que dejara de existir. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Hace muchos años. Y ya me acuerdo que era un tabaco increíble. Y me acuerdo de fumarlo también con Kike en alguno de esos vídeos entrañables que dices, joder, qué tabaco más bueno. O sea, fue, nos, nos sorprendimos muchísimo de esa calidad, de esa limpieza, de esa pureza de ese tabaco tan bueno, tan bien hecho, tan bien terminado. Es bueno, increíble. Además me encanta cómo viene, abres la lata, viene como ese cartoncito. Sí, sí, la sí. La verdad sí. que es, es muy, muy sí. agradable de. Es un tabaco super premium, es un tabaco sí. de altísimo nivel. Pues quizás a gente el precio pues bueno, se desvía un poco. A pues, casi lo, todos. Lógicamente por, por todas las diferencias <laughs> que, hay, que están sucediendo en el mundo, pero es un tabaco que merece la pena disfrutar y maravilloso. Ahora me remonto a uno de un tabaco que probé. Mira que tengo 30 años, pero lo probé cuando tenía 18, con mi padre, me acuerdo. El... El original choice de McBaren, lo tenemos por aquí. Vamos a ver si se enfoca. Ahí está. Qué mítica... Qué mítico paquete que parece pana. Pues que me entran, me entran recuerdos porque siempre lo suelo fumar. De vez en cuando me gusta mucho y lo suelo recomendar. Eh, pero recuerdo, pues eso, pues hace... ...no sé, muchísimos años... Eh, ...lo fumaba en el balcón... ...cuando aún vivía en casa de mis padres... ...me acuerdo que fumaba en el balcón... ...me sentaba al sol... ...típica tarde así de verano... ...me ponía la pipa... ...me veía vídeos de, de YouTube en el móvil... ...o lo que fuera así... ...y la verdad que... ...jo, recuerdo también editando vídeos de estos... ...hace mil años... ...también me solía poner el tabaco este y... ...la verdad que... ...es súper agradable... Eh, es un tabaco que creo que tiene bastante consenso global. No, no es típico tabaco muy denostado por unos y otros. O sea, al final es un tabaco que, que es bastante barato. Eh, no sé si tenemos el precio justo aquí. Pero sí, pero estamos hablando de sobre. No llega a los 6 euros. No llega a los 6 5 euros, cinco y 5 y pico. Y la verdad que es un buen tabaco. Para empezar es brutal. Y nada más que decir, es un poquito aromático. Es, es, muy, es muy rico. Lo recomiendo si alguien quiere. Quiere probar algo agradable, ligero, que no sea muy pesado y, y que tampoco empalague demasiado. Sí, será uno de los tabacos que siempre en este canal e, e, invitaremos a, a, a la gente que queréis probar y empezar y, en el mundo de la pipa. Pues es uno de los más, favorito, más favoritos de este canal para empezar en el mundo de la pipa sí. porque es medio, no agrede, sí, no es suavísimo, no es fuerte tiene un equilibrio, no pica mucho y creo que os gustará muchísimo. Tu último tabaco y el quinto de esta lista. Bueno, pues aquí tenemos a Larsen Signature. Signature, bueno, pues eh, un tabaco es ya una edición especial que en su día salió como una edición especial del año de, de Larsen. Lo que pasa que fue tan espectacular, tan interesante, tan buena que se quedó dentro del catálogo del, del, del Larsen de, del grupo, lo cual me encanta. Porque es un tabaco que cuando lo abres ya te, te, te embriaga, ¿no? Te enamora a todos los, los frutos eh, secos, eh, los, o sea, el, las naranjas, los higos, o sea, ya huele los chocolates. Ya es que más que fumarlo te lo comerías. Y bueno, pues es un tabaco increíble. No es, no es barato, pero ya vienen 100 gramos, que estamos hablando que son 20 euros con 15 céntimos, pero es un tabaco interesante y además. Recuerdo perfectamente, lo he muchas veces, pero una de las veces muy curiosa, lo fumamos, ¿te acuerdas?, en el canal con una pipa, con una mini pipa pequeñita, sí. disfrutando de él, que nos lo pasamos muy bien y, y la verdad es que lo puedes fumar en cualquier pipa y es una pasada de tabaco. Último tabaco, el sexto de la lista, el San Bruno que tenemos por aquí. 690, el Ready Wrap, que lo que significa es que ya está listo para o sea, ya está listo para cargarlo en la pipa. Eh, es un tabaco ligeramente aromático, pero que gusta mucho a personas eh, que tampoco le gusta el tabaco aromático en sí. Y eso, pues, habla muy bien de él. Es un tabaco que se amolda bastante a diferentes tipos de, de personas, distintos tipos de fumador. Y es muy agradable, es, es ligero, pero tiene una pizca de complejidad que hace de, de este tabaco, pues pues llevarlo un poco a otro nivel, ¿no? De, de aromáticos que además es lo que os comentaba 6,90 es un tabaco bastante barato y lo que iba a comentar, fíjate, el full virginia de samuel gawith que vale 22 y este vale 20 pero este tabaco en esta lata valdría 40 y pico, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. sí, sí. Para Vamos que hablando lo, lo que ha subido los tabacos fuera de la Unión Europea y bueno y todo lo que ha subido. Pues, sí, así, la vida. Bueno, pues nada, hasta aquí estos seis tabacos. Esperemos que os guste. Si queréis que hagamos listas para principiantes, tabacos eh, fuertes, tabacos suaves, aromáticos, lo que sea, dejárnoslo en comentarios e iremos haciendo todos los vídeos que la comunidad pipera se merece. Así que nada, nos despedimos, papá. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.